Buenas tardes. Thor, buenas tardes. Solamente estamos usted y yo. Todavía falta bastante gente. Como empieza 2:40. Sí, ¿me escuchas? Gabriela, creo, ¿no? Sí, doctor, se le escucha bien. Ah, ya, perfecto. La clase es 2:40 todavía, ¿no? Sí, doctor. Ya, esperamos entonces unos minutos que ingresen tus compañeros. Pensé que iban a mandar otro link, como la vez pasada, pero parece que no, ¿no? Está funcionando bien, felizmente. Ah, ya. Ya. Perfecto. Ok, gracias. Gabriela, y una consulta. ¿Quién me va a dejar compartir? Porque no me permite compartir. A ver, voy a hablar con la delegada, doctora. A ver un ratito. Le voy a consultar a la delegada. A ver. Gracias. Doctor, la delegada se está comunicando con el doctor Silva. Ahorita se comunica con usted. Perfecto, gracias.
Buenas tardes, doctora, gracias. Este, muchachos, ¿ven la presentación? Se ve, doctor. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Ah, perfecto, gracias. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más, este, porque solamente hay 20 de la promoción. Vamos a esperar un ratito más, ¿ya? Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Ya somos más de 60 y ya estamos 2 minutos por encima del horario. Entonces, se escucha bien, se ve bien, vamos a empezar a conversar. Sí, este, la delegada Valerie está por ahí para que me ayude, porfa, con la asistencia. Sí, doctor, no se preocupe. Gracias, y la grabación ya está acá. Sí, me parece que ya está grabando. Ok, entonces voy a sacar mi video y vamos a dedicarnos a ver la presentación. Entonces, ya está. Bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre hepatitis viral en niños, ¿no? Vamos a hablar de las hepatitis más frecuentes. Lo que hay que tener en cuenta es, cuando hablamos de hepatitis, pues siempre uno se imagina los cuadros de hepatitis por virus hepatotrópicos, ¿no? O sea, los virus que afectan el hígado principalmente. Y dentro de ellos están pues el virus de hepatitis A, B y C, ¿no? La hepatitis A y B, como ustedes pueden ver aquí en los dibujos en la parte inferior, tiene una prevalencia importante en Perú, ¿no? La A es alta, la B también es alta según algunas, ¿no?, zonas de nuestro país. La C es baja más bien, ¿no? Es problema en otros países, no tanto en el nuestro, pero la A y la B sí, ¿no? Son muy importantes epidemiológicamente en nuestro país. Y acá tenemos un cuadrito donde resume pues estos tres tipos que vamos a conversar el día de hoy. Son hepatitis virales, varía básicamente en el periodo de incubación, ¿no? Algunos son más cortos como en el A, más prolongados como en el B y un poco intermedio pues en la C, ¿no? La forma de transmisión también puede variar. Ustedes saben la hepatitis A, transmisión básicamente fecal-oral. Las otras son raras o no se dan. La hepatitis B sí es una transmisión perinatal, sexual, parenteral, igual que la hepatitis C, ¿no? Que puede ser parenteral, o vía sexual también. La infección, cronicidad, es otro punto importante en este tipo de cuadros, y las que van a cronicidad son la B y la C, más no la A, que es la más frecuente en niños, ¿no? La hepatitis A, felizmente, no llega a cronicidad. Y hepatitis fulminante, rara vez en la A, con frecuencia en la B y rara vez en la C, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Solamente para este cuadro que es un poco amplio, es para que ustedes se den cuenta que no solamente hay hepatitis cuando hablamos de hepatitis A, B y C, ¿no? Hay hepatitis entonces
infecciosas por virus hepatotrópicos, que son las que acabamos de mencionar, pero también hay algunas causas infecciosas que dan hepatitis, pero por cuadros sistémicos, como ustedes pueden ver acá, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, pasó. Herpes son otras causas de virus, rubiola, varicela, el torch, ¿no? Entonces hay algunas infecciones que no son hepatotrópicas, son sistémicas, pero que también dan un cuadro de hepatitis, ¿no? Una inflamación, dan como clínica hepatitis, como laboratorio hepatitis, o sea, hipertransaminemia. Recordemos eso. Entonces, hay otras causas, igual que hay causas que son infecciones no virales, ¿no? Como por ejemplo una sepsis bacteriana puede dar también hipertransaminemia, hepatitis, brucelosis, como ya hablamos en la clase anterior, la misma tifoidea, hay hepatitis tífica, leptospirosis, tuberculosis, etcétera. Entonces, si bien vamos a hablar hoy día de hepatitis por estos virus A, B y C, hay muchas otras causas de hepatitis, ¿no? De compromiso de hipertransaminemia, que es una inflamación del hígado, hepatitis al final, secundario a otros agentes u otro tipo de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de hepatitis, hay que recordar primero un poquito en cuanto a los perfiles bioquímicos comunes, ¿no? Lo primero a tenerse en cuenta cuando uno analiza, ¿no? El caso de un paciente con una hepatopatía es ver si hay un compromiso parenquimal, si hay lesión citopática de los hepatocitos. Ese compromiso parenquimal habla de compromiso a nivel de hepatocitos. Y hay que recordar en esta imagen el lobulillo clásico en la mano izquierda, ¿no? Que consta pues de la arteria hepática, la vena hepática y el conducto biliar. Entonces, en este lobulillo clásico, el espacio porte está constituido por estos tres, ¿no? Esto es la arteria, vena y el conducto biliar. Este lobulillo clásico, entonces, que lo ven en la imagen, tiene una zona que se llama la zona central, donde se encuentra la vena central, y otra área que es el espacio porte. Entonces, en este lobulillo que ustedes ven acá, que es el lobulillo clásico, que también está esquematizado acá, ustedes van a tener una zona central, la vena central, y una zona portal o de espacio porta, que es donde se encuentran estos vasos mencionados y este conducto biliar. Cuando hay un compromiso entonces parenquimal, lo que va a haber son lesiones básicamente centrolobulillares, o sea, alrededor de la vena central, con necrosis, como ven acá, en línea guinda, con balonización de los hepatocitos, como ven en flecha anaranjada, y se conserva la arquitectura. Ustedes ven que, ¿no?, alrededor de esta imagen no está muy distorsionado. Hay compromiso de células de parénquima, pero la estructura se mantiene. Y hay un infiltrado también linfocitario difuso en el lobulillo y en los espacios porta principalmente. Es este infiltrado que ven en flechas celestes, ¿no? Entonces hay un infiltrado de células inflamatorio, linfocitario, pero también hay compromiso de hepatocitos, necrosis, balonización, y esto lleva pues a algunas consecuencias que vamos a mencionar ahora, como es, por ejemplo, el aumento de las transaminasas. Ustedes saben que cuando hay necrosis, hay liberación de enzimas que están dentro de los hepatocitos, que son básicamente las AST y ALT, que son la TGO-TGP, las transaminasas. Y esta liberación se traduce en laboratorio, bueno, con esa hipertransaminemia que nos va a implicar una inflamación, un cuadro de hepatitis. Entonces, cuando yo tengo una hepatitis viral, ustedes pueden ver acá, el valor de transaminasa se eleva más de 10 veces el valor normal. O sea, la elevación no es pequeña, es una elevación más bien alta, a diferencia de cuando hay un cuadro de hepatitis, por ejemplo, por medicinas, ¿no? Una hepatotoxicidad por medicinas eleva valores, pero no suelen ser muy altos, a diferencia de una hepatitis viral, donde sí aumenta en forma marcada, ¿no? Entonces, la hipertransaminemia nos hablará de un compromiso parenquimal por liberación de enzimas que estaban dentro de estos hepatocitos que se necrosaron o se balonaron, y esa hipertransaminemia se traduce en hepatitis, compromiso parenquimal. Hay un compromiso de colestasis. Cuando hablamos de colestasis, ya hablamos de un tema más bien de obstrucción de vías biliares. Ustedes saben que una vez que se libera el grupo E de la hemoglobina, ese grupo E es metabolizado y finalmente transformado en bilirrubina, que es captado por el hepatocito, conjugado y viaja por los canalículos, ¿no? Entonces, esta bilis que se produce viaja por canalículos biliares, va a pasar a los conductos,
biliares, al conducto hepático derecho y el izquierdo que van acumulando la bilis, y luego al conducto hepático común que termina en el colédoco, como ustedes pueden ver también acá, ¿no? La zona canalicular, en los hepatocitos se produce la bilis, como ven acá, la bilis es drenada a estos canalículos y estos canalículos terminan en el ducto biliar. Finalmente, a través de todo este sistema ya de drenaje, es que va a colectarse para llegar finalmente al hepático común y al colédoco. Entonces, cuando hay compromiso en esa zona, es un compromiso ya ductular, es un compromiso obstructivo. Si miramos el hepatocito, podemos mirar fácilmente en esta imagen, por ejemplo, que tenemos una zona canalicular, como se ve en esta zona también, y esta es la zona del hepatocito. En el hepatocito, ¿qué encontramos? AST, ALT. Entonces vemos puntitos morados, puntitos naranjas, que son las transaminasas, ¿no? TGO, TGP, que están en el citoplasma o en mitocondrias, como podemos ver en la imagen. Pero más bien, a nivel alrededor de los canalículos que vemos, puntitos verdes, puntitos amarillos. ¿Y qué representan eso? La fosfatasa alcalina y la gamma glutamil. Entonces, cuando hay un compromiso, un daño canalicular, lo que se van a liberar son enzimas GGT, gamma glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina. Compromiso canalicular, compromiso obstructivo. En cambio, cuando hay un compromiso parenquimal, lo que se liberan son de mitocondrias, de citoplasma, transaminasas. Entonces, ustedes dense cuenta la diferencia y por eso, entonces, aumento de GGT implica un compromiso obstructivo. Y lo tercero ya es la función hepática propiamente dicha, ¿no? La función sintética, ¿no? Y es un marcador importante de lesión hepática. Esta función sintética va a poder ser evaluada a nivel, por ejemplo, de el perfil de coagulación, ¿no? Los factores de coagulación, proteínas que se producen en el hígado, la prolongación del INR, una albúmina baja, la hipoglicemia por la fisiología, ¿no? Que tiene el hígado como un depósito importante de glucosa y productor también, ¿no? De glucógeno. Acidosis láctica, hiperammonemia. Entonces, esa es función hepática y se mide a través de estos marcadores. Una cosa es inflamación, otra cosa es obstrucción y otra cosa es función. Entonces, eso es lo que vamos a poder evaluar nosotros. Y acá tenemos un pequeño resumen, ¿no? En pruebas bioquímicas tenemos, por ejemplo, daño hepatocelular, daño parenquimal, transaminasas, TGO, TGP, AST, ALT. Compromiso ductular, obstrucción de vías biliares, colestasis, fosfatasa alcalina, gamma glutamil y bilirrubina directa. Y función hepática básicamente con albúmina, tiempo de protrombina, amonio, glucosa. Entonces recuerden bien estos detalles. Ahora, cuando hay un compromiso parenquimal, puede haber cierto aumento también de fosfatasa alcalina o gamma glutamil, pero no es marcado. Miren acá ustedes, compromiso hepatocelular aumenta mucho las transaminasas. Y un poco la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil. En cambio, en un compromiso colestásico obstructivo, aumenta un poco más bien las transaminasas y lo que aumenta mucho más es la gamma glutamil y la fosfatasa alcalina. Entonces, dependiendo de dónde sea el compromiso, es el valor de enzimas que va a predominar. Entonces, si yo puedo tener un paciente con hepatitis A que tenga hipertransaminemia muy marcada, pero también puede tener gamma glutamil aumentada, por si acaso, pero levemente, como estamos mencionando. Entonces vamos a hablar ya un poco de hepatitis A. Hepatitis A es la hepatitis más prevalente de todo el mundo, es la más frecuente en niños, felizmente benigna, fulminante es rara, pero hay que tenerlo en cuenta, puede darse. Etiología es un virus ARN, distribución mundial y más prevalente a países en vía de desarrollo como el nuestro, como ven en la imagen, ¿no? Una alta prevalencia en todo Sudamérica, ¿no? Recuerden que la hepatitis A es muy contagiosa, transmisión es fecal-oral y también rara puede ser vía parenteral. Fecal-oral, principal forma de transmisión. Este cuadrito es importante para que ustedes recuerden, como siempre, las enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación y luego de este periodo de incubación, ¿no? Después de haber tenido contacto meses tras exposición, haber tenido contacto con el virus, hay un periodo de incubación y luego ya empiezan los síntomas. Y ustedes pueden ver acá cómo los síntomas comienzan a aparecer y la ictericia puede aparecer también, ¿no? Alrededor de esos días. La mayoría de veces hay unos primeros días, 3 a 4 días de síntomas generales y luego ya puede empezar la ictericia.
Pero lo que debemos recordar acá, y miren la imagen con la línea celeste, cómo esa ictericia coincide con el pico de transaminasas, cómo esos síntomas más floridos coinciden con el pico de transaminasas. Entonces, cuando el paciente tiene síntomas generales y algunas veces va, ¿no?, a consultar, le presentan como si fuese esto, pues una gripe, y luego de unos días ya se pone ictérico, está con mayor malestar, va a la emergencia, le toman transaminasa porque lo ven amarillo y encuentran valores muy altos, ¿no? 500, 1000 de transaminasas. Eso porque hay una coincidencia alrededor de la aparición de la ictericia, hay el pico de la hipertransaminemia, y eso hay que recordarlo. Una vez que pasan los días, luego de iniciar la ictericia, ese pico de transaminemia comienza a bajar y el paciente se comienza a sentir mejor. Recordemos también que para hacer el diagnóstico tenemos que valernos de la serología. Inmunoglobulina M, que como ustedes pueden ver acá, va aumentando a lo largo de las semanas, luego de iniciado el cuadro, ¿no? Luego de iniciado los síntomas, va en incremento. Y el IgG, que también va aumentando, pero dura mucho más tiempo. Entonces, la IgM es el que va a aumentar y nos va a dar el diagnóstico de hepatitis viral aguda. Y el IgG nos hablará de antecedente de hepatitis viral o vacunación, ¿no? Como lo vamos a mencionar. Pero no se olviden de esta coincidencia, ¿no? De la hipertransaminemia con síntomas y el inicio de la ictericia. Recuerden también que el virus de hepatitis A se puede excretar inclusive en heces antes de empezar los síntomas. 2 a 4 semanas antes de empezar los síntomas y 2 a 4 semanas después de empezar los síntomas, el paciente puede estar excretando el virus y ser contagioso. No se olviden de eso. El contagio viene desde antes que el paciente se ponga ictérico y presente síntomas. Entonces hay una fase prodrómica con una fase preictérica que duraba, como les decía, 3 a 4 días, donde hay astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, porque no come mucho, dolor leve en cuadrante superior derecho, y luego la fase ictérica, donde ya pues todo esto se agrava, el paciente puede comenzar a vomitar, comenzar a hacer fiebre, se pone obviamente amarillo, y posteriormente viene la fase de convalecencia, donde el paciente ya se va recuperando, aunque todavía puede persistir ictérico. Entonces, no se olviden, estas son las fases de una hepatitis viral A. Pero los pacientes infectados antes de la clínica, ya 2 a 4 semanas pueden contagiar y 2 o 4 semanas después del inicio de la ictericia. No se olviden de eso. Este es un cuadro muy contagioso, ¿no? La hepatitis A. El periodo de incubación, como lo vimos también en la diapositiva anterior, el periodo de incubación de la hepatitis A es un periodo de incubación que puede ser en promedio entre 15 y 60 días, o sea, por lo menos 2 semanas, ¿no? Es el periodo de incubación, como estábamos mencionando acá, ¿no? Entonces, promedio son 2 a 3 semanas, puede ser hasta un mes, pero promedio 2 a 3 semanas después de haber tenido contacto con el paciente, la persona puede comenzar a desarrollar el cuadro de hepatitis. La clínica de hepatitis es variable dependiendo de la edad. No se olviden que los niños por debajo de 5 años pueden tener hepatitis aníctéricas. Los niños pequeños, 70% son aníctéricos, 30% son ictéricos. O sea, hay muchos que pueden tener hepatitis aníctérica y pasar como gripes. En cambio, los pacientes con edades mayores, ya adolescentes, pacientes más, ¿no?, más grandecitos, por encima de los 5 años, 70% son ictéricos y 30% son aníctéricos. La mayoría se ponen amarillos como en los adultos, ¿no? Igual que los pacientes inmunosuprimidos o pacientes con enfermedad hepática de base, son pacientes que tienen clínica mucho más florida y la ictericia que no falta. Pero más allá de los síntomas que ya mencionamos, pueden haber otras manifestaciones extrahepáticas en relación a inmunocomplejos circulantes. Se gatilla un proceso inmunológico con inmunocomplejos que van a afectar endotelio y pueden generar reacciones a nivel sistémico, como adenopatías y esplenomegalia, hipoplasia de médula ósea, hay plaquetopenia, leucopenia en algunos pacientes, pancreatitis, miocarditis, compromiso renal, artritis y vasculitis. Entonces recuerden que el paciente con hepatitis A generalmente es algo leve y que se autolimita, pero hay algunos que pueden cursar con alguna de estas complicaciones que felizmente también son transitorias y suelen ser leves.
pero pues no se sorprendan que algunos pacientes tengan trombocitopenia, algunos pacientes tengan leucopenia o encuentren también esplenomegalia asociado, ¿no?, a la hepatomegalia o compromiso de dolor articular o renal. Eso es una reacción por inmunocomplejos circulantes, afectando endotelio y estos sistemas, estos órganos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes ya saben, lo primero, pienso en hepatitis, tengo que ver si está inflamado el hígado, para eso transaminasas. Segundo, puedo ver si hay obstrucción y generalmente, como mencionamos, es ligero el aumento de la gamma glutamil, a diferencia de el de las transaminasas que suele ser más de 10 veces el valor, ¿no es cierto? Más de 500 o más de 10 veces el valor referencial. Y el predominio de la bilirrubina es directo. No se olviden de eso. Entonces, cuando pedimos serología, IgM para hepatitis A. IgM habla de hepatitis aguda, IgM para hepatitis A. La IgG nos hablará de una infección antigua, un antecedente o vacunación. No se olviden de eso, esto es fácil de entender. Complicaciones de la hepatitis A, la insuficiencia hepática aguda es una complicación poco frecuente, felizmente. En áreas endémicas es responsable del 40% de los casos de insuficiencia hepática aguda, ¿no? Y los grupos de riesgo, donde hay más posibilidad de desarrollar esta complicación, insuficiencia hepática aguda, son niños grandes, adolescentes, niños mayores, pacientes con hepatopatías de base o inmunosuprimidos, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia hepática? Estos pacientes tienen insuficiencia hepática aguda, no tienen ningún antecedente de hepatopatía crónica, ¿no? Para hablar de aguda, no debe tener hepatopatías crónicas. Es un paciente cuya bioquímica se evidencia una hipertransaminemia y son pacientes que, esto es lo más importante, son pacientes que tienen un perfil de coagulación alterado. Entonces, un INR mayor a 1.5 en presencia de cefalopatía hepática habla de insuficiencia hepática aguda. Un INR mayor de 2, haya o no haya encefalopatía, habla de insuficiencia hepática aguda. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hepatitis y un INR mayor de 2, no importando su estado neurológico, está en insuficiencia hepática. Pero el paciente que tiene INR por debajo de 2, pero más de 1.5, hay que considerar si tiene encefalopatía hepática, recién hablaremos de insuficiencia hepática y lo manejaremos como tal. Otra complicación u otra forma de presentación o evolución es el síndrome de colestasis prolongada. Son pacientes que, más allá del cuadro agudo, esta ictericia persiste durante meses, pero va en descenso progresivo y lento, ¿no? No se asocia a disfunción hepática y se resuelve sin dejar secuelas, pero demora mucho, ¿no? Varios meses en irse el color amarillo. Presentación que es, felizmente, poco frecuente, como ustedes pueden ver acá, ¿no? 10 a 20% de casos. Remisión espontánea, 90% de casos. Y tenemos hepatitis recurrente en 3 a 20% de los casos, también poco frecuente, donde luego de autolimitarse, el primer episodio vuelve a presentarse y lo mismo con una evolución favorable. La hepatitis fulminante es bastante rara, menos del 1%, pero hay que considerar siempre monitorizar bien al paciente porque por ahí puede aparecer uno con esta complicación. Tratamiento, no hay tratamiento específico, es un tratamiento de soporte, hidratación endovenosa y monitorización, ¿no?, de signos de insuficiencia hepática, clínico y laboratorio. Es básicamente un manejo de soporte. La prevención, lavado de manos por contagio fecal-oral, no se olviden de eso, y tratar de en casa tener esos cuidados y si se puede aislarlos inclusive. No hay que olvidarnos que una medida de prevención importante es la vacunación, ¿no? Ya hace un par de años que el Ministerio de Salud, como ustedes pueden ver acá, ha incluido en el esquema, ha incluido la hepatitis a los 15 meses, la hepatitis A, ¿ya? Como parte del esquema de vacunación. Entonces, no se olviden, es importante tenerlo en cuenta. La vacuna de hepatitis A es inactiva, muy inmunogénica, muy segura. A los 15 meses, según un esquema de MINSA, intramuscular, generalmente idealmente son dos dosis. La segunda dosis a los 6 a 12 meses después de la primera, y la seroconversión mayor al 90% con la primera. O sea, con la primera vacuna, ya a los 15 meses tiene una seroconversión del 90%. Es una vacuna que es económica, no es muy cara, no es muy dolorosa y realmente es bastante útil. Sería bueno, y ya está en el esquema de vacunación, colocarla a todos los niños, especialmente en grupos de riesgo, ¿no? Mayores de un año en zonas endémicas, enfermedad hepática de base, riesgo de exposición al trabajo, como los médicos y paramédicos, coagulopatías,
porque imagínense un paciente con coagulopatía y encima hepatitis o insuficiencia hepática, se va a complicar, inmunosuprimidos que tienen evoluciones que no son muy favorables muchas veces. El pronóstico es bueno, secuelas a largo plazo no hay, y la única complicación severa es la insuficiencia hepática aguda, y raras veces la insuficiencia, o perdón, la hepatitis fulminante, que va pues con insuficiencia hepática también aguda, ¿no? Entonces, recuerden bien los detalles de hepatitis A, la más frecuente, la que debemos conocer bien para tratar de hacer el diagnóstico en su momento. Y recuerden, el hecho de estar amarillo nos da pues un buen parámetro para decir hay hepatitis. Pero el hecho de no estar amarillo no descarta que tenga hepatitis el paciente, ¿no? Porque hay hepatitis anentéricas, como acabamos de mencionar, especialmente en niños chiquitos, que pasan como gripecitas o como faringitis largos, y realmente el paciente lo que tiene es una hepatitis, ¿no? Entonces recuerden eso en hepatitis A. En relación a hepatitis B, acá tenemos, este es un virus mucho más complejo, este es para esquematizar y para que recuerden pues que este virus tiene unos antígenos, como pueden ver en el dibujo, el antígeno de superficie, ¿no? Acá lo pueden ver, tenemos el antígeno core, que está más interno, y tenemos el antígeno E también. Entonces, lo que nos interesa básicamente a nosotros es el antígeno de superficie y el antígeno core, que son los que recubren a este virus, ¿no? Al material genético del virus, al DNA. Esto también tiene alta prevalencia en nuestro país, especialmente, no se olviden, zonas donde hay alta endemicidad de hepatitis B, son zonas de selva, no se olviden cuando hagan su serum, si están por allá, y las zonas, porque uno siempre se acuerda de la selva, pero no se olviden que también Ayacucho, Cusco o Acabelica tiene áreas importantes de hepatitis B. Tengan bastante cuidado con si hacen su serum en esas zonas, de usar guantes, ¿no? Protección es importante en esas áreas. ¿Cómo se contagia? Ya ustedes saben, pues, ¿no? Relaciones sexuales, intercambio de agujas, parenteral y el embarazo, pues, ¿no? Es vertical, es la forma en que esto se contagia. La exposición perinatal en pediatría es muy importante, ¿no? Esta exposición es el principal factor de riesgo para adquirir hepatitis B. O sea, que el bebé nazca de una mamá con antígeno australiano positivo, o sea, hepatitis crónica, es el factor principal de riesgo para que el niño tenga, pues, o nazca con hepatitis B. Y esto es muy importante, como vamos a mencionar después. Los marcadores serológicos de infección van a aparecer recién 1 a 3 meses después del nacimiento. Entonces, la serología para hepatitis B no es confiable en los primeros días de vida, porque acá lo más importante es saber si la mamá tiene o no tiene antígeno australiano positivo, o sea, si es portadora o tiene o cursa con una hepatitis crónica. La inmunoprofilaxis al nacer es muy eficaz para prevenir más del 95%, ¿no? De contagios al bebé. Esa inmunoprofilaxis, la inmunoglobulina, es trascendental y por eso es muy importante que todas las mamás tengan controles y tengan un resultado de antígeno australiano al momento del parto para tomar decisiones, como vamos a ver. Se detecta antígeno australiano de modo inconstante en la leche materna, por eso las mamás infectadas no suelen ser un riesgo de infección y pueden darle de lactar. Este es el cuadrito comparativo. Acá tenemos el de la hepatitis A y este es el de la hepatitis B. Lo que ustedes se pueden dar un poco cuenta es que el periodo de incubación es más largo, definitivamente, y también se pueden dar cuenta que los periodos, ¿no?, de síntomas para el pico de hipertransaminemia también son más prolongados. Esto es una enfermedad más larga, más prolongada, de semanas de evolución. Y recién el pico de hipertransaminemia son varias semanas después de iniciados los síntomas, como ustedes ven, y de iniciar la ictericia, a diferencia de la que es en pocos días, ¿no? Acá vamos a tener también, igual, como una curva de Gauss en cuanto a la hipertransaminemia, vamos a tener también el aumento de serología, ¿no? De marcadores serológicos importantes a recordar. Uno, la IgM anticore, IgM anticore, que tendrá que ver con resolución del cuadro agudo. El antígeno, perdón, la inmunoglobulina G anticore, que nos hablará de infecciones pasadas. Y los anticuerpos para antígeno de superficie, que también nos hablará de infecciones anteriores o vacunación.
Ahora vamos a ver eso porque esto es importante recordarlo y medio un poco confuso cuando lo conversamos muy rápido. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces recuerden, este cuadrito nos muestra lo mismo. Periodo de incubación, inicio de ictericia, síntomas, hipertransaminemia en un pico posterior, varias semanas al inicio de los síntomas. Se mantiene más tiempo también el nivel de transaminasas en valores altos. Es una hepatitis más severa. Hay pacientes lactantes, preescolares, niños pequeños que pueden ser asintomáticos, como hepatitizados, donde no están ictéricos y los síntomas no son tan marcados, ¿no? Hay manifestaciones graves también, según la edad y la comorbilidad, como mencionamos. Ictericia con hepatomegalia dolorosa, bueno, eso es básico pues, en pacientes con hepatitis, suelen persistir de 6 a 8 semanas y la mayoría se va recuperando progresivamente. Estos pacientes pueden tener síntomas hasta casi mes y medio a 2 meses, a diferencia de la hepatitis A, ¿no? Que suelen ser un par de semanas. Es mucho más prolongada, mucho más insidioso la evolución. El porcentaje de niños sintomáticos de insuficiencia hepática es mayor que con hepatitis A, ¿no? O sea, el cuadro es más severo con mayores complicaciones, como estamos conversando. Acá sí pongamos bastante atención porque esta es la forma de hacer los diagnósticos, ¿no? Cuando hablamos de hepatitis aguda, de infección aguda, entonces, ¿qué tengo que pensar? Si yo pienso en infección aguda, quiere decir que tengo el virus o el paciente tiene el virus. Si yo pienso que el paciente tiene el virus, debe tener antígeno australiano positivo. Tiene el virus, ¿sí? Pero ya comienza a desarrollar defensas en forma aguda. ¿Y quién habla de agudeza? El IgM. Entonces, cuando yo tengo IgM positivo con antígeno australiano positivo, hablo de una infección aguda, una hepatitis B aguda, ¿sí? Y el antígeno de superficie será negativo hasta ahí. Pero básicamente lo que tomamos es lo primero. Anticore, IgM positivo. Antígeno australiano positivo. Tengo el virus presente, pero ya estoy creando defensas agudas, IgM. No se olviden de eso. Ahora, cuando yo tengo un paciente que ya se recuperó de una infección, ya se recuperó de la infección, yo lo que voy a tener es una infección pasada. Una infección, lo que voy a tener es anticuerpos, pero IgG. IgG habla de pasado, ¿cierto? Y el antígeno de superficie también va a ser positivo porque si aguardan en la imagen, el antígeno de superficie, el anticuerpo contra antígeno de superficie, perdón, el anticuerpo contra antígeno de superficie, miren cuándo aumenta, mucho después de empezado los síntomas, mucho después de empezado los síntomas, inicia a aumentar los anticuerpos para antígeno de superficie. La diferencia del IgM para anticore. Entonces, si fue anterior, yo voy a tener IgG, anticore, y voy a tener antígeno, anticuerpos contra antígeno de superficie positivo. Si yo me he vacunado y yo tengo un resultado en sangre, yo en ese paciente vacunado puedo encontrar, ¿qué cosa? No va a tener core positivo, va a ser negativo el anticore, porque no ha tenido enfermedad. Lo que ha tenido es una exposición, y lo que va a haber ahí es más bien el anticuerpo para antígeno de superficie positivo. Pero los anticores son negativos porque no ha tenido enfermedad. El anticor se positiviza cuando el paciente ha estado enfermo, no cuando ha sido vacunado. Entonces, no se olviden, este es otro detalle importante. Anticuerpo contra antígeno de superficie positivo con anticores negativo, eso habla de vacuna. Y la infección crónica. La infección crónica habla de infección crónica, quiere decir que estoy infectado, que el paciente está infectado. Entonces, infección crónica habla de que tiene el virus el paciente. Entonces, el antígeno australiano está ahí, está positivo. Pero como este es un cuadro crónico, la IgG anticor está positiva, porque es crónico. Ya tiene, ¿no?, meses en esto. Y el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie también puede ser positivo, porque el paciente ha estado enfermo, ¿no? Entonces, tiene core positivo. Tiene el virus, es crónico, tiene el antígeno australiano positivo. Entonces recuerden esto y podemos tener acá un cuadrito de resumen, ¿no? Importante a recordar cuando tengan sus valores en la mesa. Entonces, si yo hablo de infección aguda, ¿qué voy a buscar? Tener el virus, antígeno australiano positivo. Anticore IgM positivo, porque es agudo, es una infección B aguda. Y más bien superficie negativo porque demora, ¿no? Demora varias semanas en recién comenzar a positivizarse.
Cuando yo tengo un antecedente, una infección pasada, resuelta, pasada, ya no hay infección, obviamente no hay antígeno australiano, está negativo el antígeno. Pero lo que va a ser positivo es el IgG, porque es pasado, es antecedente. Y el antígeno, y perdón, el anticuerpo contra antígeno de superficie va a ser positivo. Se creó, ¿no? Defensas ante la exposición de la enfermedad. Si yo tengo una infección crónica, yo tendré entonces a un paciente que tiene el virus, tiene el antígeno australiano en el cuerpo, crónicamente está ahí y ha creado defensas hace tiempo, por eso el IgG es positivo. Y más bien los anticuerpos contra antígeno de superficie pueden salir negativos. Y el vacunado básicamente lo que tiene son anticuerpos contra antígeno de superficie. Es lo que va a tener, ¿no? Entonces, recuerden que esto, básicamente importante, son estos tres primeros, ¿no? Para hablar de infección aguda, de infección pasada o de infección crónica. Eso es lo que sí deben tener en mente y es importante recordar. Pero es importante recordar también la evolución de cada uno. El paciente con hepatitis B aguda puede desarrollar inmunidad, es cierto. Puede ser agudo y acabó. Puede ir a fulminante, sí, pero 1 a 5% de casos nada más. La mayoría puede pasar a ser resuelta, pero depende de cómo se infectó. De repente, depende de la edad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niñito grande de más de 5 años que se contagió de alguna manera hepatitis B, estos pacientes pueden desarrollar inmunidad en más del 95% de casos, se queda como aguda y se cura. Cuando es de 1 a 5 años, más del 70% se cura, desarrolla inmunidad. Pero cuando es vertical, es en neonatos, solamente el 5% se cura. Solo el 5% se cura. Entonces, ahora hablemos ya no de agudeza, sino de persistencia, cronicidad. Y tenemos el cuadro de costado. En un paciente, entonces, que ha sido expuesto a hepatitis B, que ha tenido una hepatitis aguda, ¿no? Con antígeno de superficie positivo, con anticor IgM positivo, yo tengo dos caminos. Si la transmisión ha sido vertical, o sea, madre-hijo, ¿no? Tempranamente, el paciente puede no estar amarillo y haber desarrollado su hepatitis, pero recuerden, miren, solamente 10 a 70% se cura, 10 a 70%. Hay una probabilidad de 30 a 90% que termine en una hepatitis crónica, 30 a 90% cuando es vertical. En cambio, cuando es horizontal, cuando es por alguna, ¿no? Relación sexual o parenteral, niños y adultos, miren cómo la curación es del 95% y solamente van a cronicidad menos del 5%. Entonces, acá es donde viene el tema importante, la transmisión vertical, y es lo que debemos tener en mente siempre, como vamos a conversar. Entonces, el paciente con infección crónica es un paciente que tiene antígeno de superficie más de 6 meses positivo. Riesgo de infección crónica se relaciona inversamente con la edad. Entonces, van a cronicidad cuando es vertical, ¿no es cierto? Neonatos menores de 1 año, lactantes pequeños, son los más expuestos a cronicidad, como lo hemos visto en el cuadrito. ¿Y por qué es importante? Porque esto tiene que ver con el desarrollo de hepatopatía crónica, cirrosis y hasta carcinoma hepatocelular. Recuerden, hay zonas endémicas de hepatitis B en el Perú y de esas zonas endémicas muchos pacientes pueden desarrollar con mayor probabilidad tumores hepáticos, carcinoma hepatocelular. Entonces, paciente que viene de zona endémica, selva, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, que tenga hepatitis B crónica, más riesgo de cáncer hepático. Y al revés también, pacientes que tienen cáncer hepático, es muy probable, si vienen de zona endémica, que tengan hepatitis B crónica. Y lo pueden buscar y lo pueden confirmar. El tratamiento de hepatitis B, en realidad, en la parte aguda, es un tratamiento de soporte también. Cuando es hepatitis ya crónica, entonces hay opciones de manejos terapéuticos con interferón, con la amiludina, que felizmente no es tan frecuente en niños, como ustedes ven, si se actúa a tiempo, ¿no? Y el objetivo del tratamiento es el cese de la replicación activa. Entonces, lo que se busca es que no progrese esta infección crónica, no progrese ni a cirrosis, ni a carcinomas, ni a insuficiencia hepática. Ahí es donde se trata de bloquear con las medicinas que se usan en niños, ¿no? Que no es el tema de la exposición. Y la prevención son dos cosas. Uno, inmunoglobulina para hepatitis B, y que solamente da una protección temporal, por eso hay que asociar a vacunación, nunca se olviden. Prevención es inmunoglobulina y considerar vacunación, dependiendo de la situación.
La vacuna es muy inmunogénica, es muy segura en niños, el inicio al nacimiento para prevenir la infección perinatal e infantil temprana, y la seropositividad es más del 95% luego de la segunda dosis, ¿no? O sea, es también muy alta, como ustedes han visto en hepatitis A. Recuerden, en el esquema de vacunación en el Perú, al nacer se pone dosis de hepatitis B y al segundo, cuarto y sexto mes también se pone dosis de hepatitis B, como ustedes ven, como parte de la pentavalente, ¿no? Por eso todos están en rosado. Acá hay cinco vacunas en rosado, cinco vacunas en rosado, igual que acá. Es parte de la pentavalente, entonces son cuatro dosis al nacer, dos, cuatro y seis meses. Pero si yo tengo ese es el esquema normal, pero si yo tengo un bebé, como ustedes ven acá, un lactante con mamá negativa, antígeno australiano negativo, esquema como se los mostré. Pero si yo tengo una mamá con antígeno australiano positivo, ¿no? Entonces, este bebé tiene que recibir, además de su esquema normal, debe recibir en las primeras 12 horas de vida esa inmunoglobulina de hepatitis B, que es lo que va a evitar el contagio vertical. Y es muy importante entonces, por eso saber todas las mamás si son positivas o negativas, porque tenemos luego de nacer en promedio 12 horas para poder disminuir el riesgo de que ese niño termine con hepatitis B y como ustedes están viendo, hepatitis B crónica es altamente probable cuando la transmisión es vertical. Nunca se olviden de eso. Primeras 12 horas, aparte de su vacuna, tienen que ponerle la inmunoglobulina. El pronóstico suele ser favorable a pesar del riesgo de insuficiencia hepática y hepatitis B, desarrollo de hepatitis crónica, se asocia a cirrosis, carcinoma, hepatocelular, como mencionamos, transmisión perinatal lleva cronicidad, responsable de una alta incidencia de carcinoma también, no fue bien en áreas endémicas. Destacar que la infección por hepatitis B y sus complicaciones se controlan con la vacunación, es muy importante vacunar. Hace muchos años que ya está en el esquema de vacunación, como ustedes saben, la hepatitis B. Y recuerden esos puntos importantes. Prevenir la transmisión vertical debe ser con un parto, un embarazo controlado, ¿no? Idealmente para estar seguros que no hay ese riesgo de contagio. Y en cuanto a hepatitis C, perdón, C, que es poco frecuente, solamente algunas palabras, es un virus ARN también, da lesión parenquimal por mecanismos igual citopáticos y algunas veces inmunomediados también, como conversamos en la hepatitis A. Se produce la transmisión vertical en hasta el 5% recién nacidos de madres virémicas. La transmisión no es tan importante en ese sentido. En Estados Unidos es una causa muy frecuente de hepatopatía crónica en adultos, ¿no? El 85% de los adultos infectados lo están de forma crónica ¿no? En Estados Unidos. Es muy, muy frecuente, un problema de salud importante la hepatitis C en otros países porque lleva cronicidad con mucha frecuencia. Las manifestaciones son infección aguda. Suele ser leve, insidiosa también, prolongada, rara vez produce insuficiencia hepática, a diferencia de la B. Es el virus con mayor probabilidad de cronicidad, ¿no? Es muy peligroso. En adultos infectados, el 85% terminan con hepatitis crónica y eso lleva también a riesgo de cáncer, ¿no? Como estamos conversando. Y las evoluciones son así, ¿no? El paciente con hepatitis C aguda, que se contagia, como vimos acá, por sangre o contacto sexual, es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que están en diálisis, ¿no? Pacientes que son sometidos a hemodiálisis, es muy frecuente que se contagien. 20-40% erradica, menos del 1% va a insuficiencia hepática fulminante, pero persistente, cronicidad muy frecuente, 60-80% de casos, que terminan finalmente en cirrosis y que pueden terminar también en episodios, como estamos mencionando, de carcinoma. Acá tenemos la evolución, el cuadrito también, comparativo con hepatitis A. Es un poco más corto el periodo de incubación, es un poco más cercana la hipertransaminemia con el inicio de los síntomas y el diagnóstico básicamente es con la serología, como estamos mencionando, la serología para hepatitis C, ¿no? Alguna vez se pueden haber falsos negativos, aquí está. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pidiendo serología, anticuerpos para hepatitis C, es la forma de hacer el diagnóstico, cuando hay sospecha de ello, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están, como le digo, en diálisis, que han recibido multitransfusiones, son pacientes que están en riesgo y siempre hay que monitorizar. El riesgo de insuficiencia hepática aguda es bajo, pero el riesgo de hepatitis crónica es el mayor de todos los virus hepatotrópicos, ¿ya? Entonces, si bien no se complica de forma aguda,
a largo plazo es el más difícil porque tiene mucho más riesgos, ¿no? Para el paciente de vida, ¿no? Mucho más riesgo de vida. Su progresión a cirrosis o carcinoma hepatocelular es la indicación más frecuente para trasplante hepático en los Estados Unidos. Y el tratamiento y pronóstico no aprobado en niños aún, y los niños tienen un riesgo menor de hepatopatía crónica y de cirrosis y carcinoma, pero lo tienen también, ¿no? Entonces, si bien no es un problema muy frecuente en nuestro país, ni menos en niños, de todas maneras hay que considerar que es un cuadro cuyo principal problema es la cronicidad, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces eso es lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, pregunta o quieren repasar. Acá les dejo el cuadrito para que le den una miradita más. Doctor, disculpe, tenía una consulta. Dime. Sí, doctor, buenas tardes. Tenía la consulta con respecto a lo que usted mencionó del examen en meses de la, para hepatitis A. ¿El examen cuál, perdón? ¿Para hepatitis A? Uy, se nos fue. Se nos fue. No llegué a entender, discúlpame. Para hepatitis A, pues el diagnóstico es básicamente la serología IgM para virus de hepatitis A, ¿no? Ese es el examen que se pide. Ustedes van a tener algunas veces laboratorios que les habla de IgM para hepatitis A, VHA, virus de hepatitis A. Otros van a encontrar IgG para virus de hepatitis A y otros van a encontrar serología total para virus de hepatitis A. En realidad, lo que a ustedes les interesa para saber si el cuadro que tiene ahorita el paciente en estas semanas es agudo, es IgM. Si ustedes tienen un paciente que viene de provincia, derivado, y tuvo hace 3 meses, estuvo en provincia, estuvo ictérico, 4 meses que estuvo ictérico y viene para saber qué tuvo, porque en la zona donde vive, de repente pues vive en una zona muy alejada, no hay para hacer pruebas. Entonces, luego ya de pasado ese tiempo, ustedes deberían considerar tomar IgM e IgG. Y si ya pasaron más de 6 meses, lo que les va a interesar es tomar IgG, porque la IgM va a salir negativa probablemente. La IgG nos hablará ya después de los 6 meses de que lo que ha tenido ha sido hepatitis A, ¿no? Entonces, no sé si a eso iba la pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta? Recuerden que el diagnóstico es en base a la serología específica, ¿no? Porque algunas veces habían antiguamente algunos colegas que tenían la idea de pedir antígeno australiano y si salía negativo, decían, ah, es hepatitis A entonces, ¿no? Porque buscaban, creo yo, buscaban que no tenga la hepatitis más seria, entonces si no es esta, es la otra. Ustedes hacen la serología dirigida, ¿no? Dirigida de hepatitis A. En el caso que ustedes crean que tiene hepatitis B, ustedes pedirán serología dirigida de hepatitis B, ¿no? Como lo hemos mencionado. Pero en hepatitis B la cosa es un poco más complicada, como ustedes ven, y no se olviden del cuadrito, para poder diferenciar una de otra, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido el paciente? Hay pacientes inclusive que llegan a la consulta con resultados de serología y traen, como ven en la parte final, ¿no? Traen anticuerpos contra antígeno de superficie positivo y todo el resto negativo, y traen eso y los mandan pensando que el paciente ha tenido hepatitis B. Y en realidad eso es respuesta a vacuna, ¿no? O sea, aisladamente los anticuerpos contra antígeno de superficie positivos, aisladamente, aislados, solo eso positivo, eso es vacuna, por si acaso. No se olviden de eso. Bueno, muchachos, si no hay dudas ni preguntas, ya los dejo libres porque ya tienen otra clase, creo, en un par de minutos para que puedan respirar un poquito, pues, antes de su siguiente clase. Me ayudas, por favor, Valerie, con la lista. Te agradezco mucho por el apoyo y suerte en el examen. El miércoles nos estamos viendo allá en la universidad. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Suerte.